en algún lugar de América en el siglo XV. Tú, indio, acepta la cristiandad antes de morir, y así serás perdonado y podrás ir al paraíso. A lo que respondió el indígena molesto: ¿y ustedes los españoles van a ese paraíso? Sí, hijo mío, le respondió el sacerdote. A lo que respondió el acusado con molestia: si es así, no quiero ir a ese maldito lugar. Los españoles pusieron pie en Venezuela en el año de 1498. Con ellos llegaba la modernidad, un nuevo idioma, una nueva religión, una nueva cultura, que iba a derivar en conflicto, puesto que a nadie le gusta que le impongan nada. No conforme con esto, el saqueo desmesurado de nuestras riquezas naturales, como el oro y la plata, y por si fuera poco, el engaño y el oportunismo europeo ante la idiosincrasia. Y por último, la esclavitud. Estas acciones fueron llevando a los indígenas a despertar ante la barbarie. 60 años después de la colonización, fue cuando caciques valerosos se dispusieron a luchar, no por una patria ni un ideal, sino por respeto, justicia, honor y dignidad humana. Y así fue como apareció el tequeño más importante de todos, el hombre que se jugó el pellejo por sus teques, nada más y nada menos que Guaycaipuro. Guaycaipuro es uno de los pocos casos en la historia que se martiriza, se llena de gloria y pasa como un héroe siendo vencido, dejando muy mal la frase odiosa que reseña que la historia la escriben los ganadores. Hoy conoceremos los enemigos del cacique Guaycaipuro, cómo los enfrentó, cómo les ganó batallas, cómo los asustó, cómo se odiaron con tanta vehemencia españoles y caribes. También conoceremos secretos, engaños, disputas y el extraordinario valor de aquellos españoles que lucharon nada más y nada menos que contra la tribu Los Teques. Entre 1503 y 1660 se saquearon en toda América Hispana 185 mil kilos de oro. Y resulta que en las montañas de Los Teques abundaba el metal precioso. España estaba expandiendo sus territorios y sumando en el camino a cientos de indígenas a su causa, que aprendieron el idioma castellano y facilitaron así la comunicación entre ambos bandos. Es importante recordar que muchos indígenas fueron proespañoles. Cuando hablamos de Francisco Fajardo, llega a nosotros la imagen de la autopista, que recientemente le cambiaron el nombre a Guaycaipuro. Allí hay un monumento bastante gracioso que le han hecho unos memes buenísimos. Aquí está Guaycaipuro dándose unas manos con Ultraman y aquí se pelea con los Power Rangers. Esto debe justificar la cola. Francisco Fajardo no era español, era un criollo nacido en Margarita. Se cortaba las venas por la causa europea, eso sí, su madre era indígena y su padre un distinguido capitán español, y hablaba perfectamente el idioma caribe. Esto le hizo ganar confianza con los indígenas, y así se aprovechó de ellos en distintos momentos. Este personaje, por ser mestizo, no era muy querido por los españoles, pero él siempre con su indulgencia buscaba ganarse su confianza, llevándolo a luchar en reiteradas ocasiones con sus consanguíneos. Su primer enemigo fue el cacique Paisana, que le dio batalla más de una vez, logrando así asesinar a su madre. Esto lo radicalizó aún más y polarizó definitivamente su bando. «¡Soy español!», gritaba. Su leyenda como valeroso combatiente y su amor por el oro le llevaron a sumar enemigos dentro de su propio bando, pues Fajardo, para España, era un sangre de indio y un pata en el suelo, que fue asesinado por las manos españolas. Invitado a un banquete por Alonso Cobas, gobernador de Cumaná, vería la traición de los que nunca fueron de los suyos. El destino de Juan Rodríguez Suárez es aún más impresionante. Es conocido como el Caballero de la Capa Roja y fundador de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida. Guaycaipuro le había ordenado a Terepaima la responsabilidad de cazar a este europeo, que con pocos hombres había comenzado una marcha por el territorio teques. El hombre de la capa roja comenzó a subir la guneta y al topar la loma encontró penachos. Era Terepaima. Guaycaipuro, siguiéndole desde el río San Pedro, cubría la posible huida del conquistador. Rodríguez Suárez se abalanzó al combate como una fiera acorralada. Cada estocada de su espada era un caribe menos. Tan solo 7 españoles le dieron muerte a más de 80 indígenas. El conflicto duró más de 2 días, donde Suárez y sus hombres no pudieron dormir ni descansar ante el acecho.
Las flechas no causaban daños a su armadura y a sus espaldas una montaña le servía de escudo a la retaguardia. Suárez se da cuenta que no tiene escapatoria y define matar a Guaicaipuro con sus propias manos. Arremete con su caballo las líneas desordenadas de los indígenas, pero su hambre, agotamiento y sed le hicieron caer del caballo. La fatiga lo consumió y quedó muerto sobre una piedra sin herida aparente. Terepaima tomó su espada y se la entregó a Guaicaipuro, como símbolo irrefutable de quién era el que verdaderamente mandaba en estas tierras. La resistencia indígena venezolana no conocía de tácticas militares, puesto que sus formas de lucha eran desordenadas y no peleaban de noche. Así que su mayor estrategia era la trampa, el engaño y las escaramuzas. Su única ventaja era la superioridad numérica y el conocimiento del terreno. Por su parte, los españoles contaban con la indispensable formación militar, tecnología de punta, uniformes de combate, caballos y perros, y además eran motivados por el maravilloso deseo humano de la aventura y el codicioso sentimiento de la riqueza y la fortuna. Los españoles fueron muy valientes al adentrarse a estas tierras desconocidas, buscando quizás una ciudad perdida de oro, que según Arturo Uslar Pietri, quizás esté en Venezuela. Y hasta la fecha, nadie la ha encontrado. Cuenta la leyenda que el indígena Guaicaipuro conservaba para sí mismo una mina de oro acá en Los Teques y nunca le reveló a los españoles dónde se encontraba. También cuenta la leyenda que el indígena Guaicaipuro atacó una de las minas de Rodríguez Suárez, asesinando a tres de los hijos del hombre de la capa roja. Pero no conforme con eso, Guaicaipuro saqueó toda la mina y escondió todo ese oro en algún lugar de Los Teques. Eso me hace imaginar, quizás ese oro está enterrado en tu casa, en tu trabajo, o aquí donde estoy sentado. Otro de los enemigos de Guaicaipuro fue el errante de Luis Narváez, quien se adentró al territorio indígena con la mala fortuna de toparse justo al frente con los nativos. Intentó mediar, pero la guerra ya había comenzado y sería sin cuartel. Luis Narváez cayó del caballo atravesado por cientos de miles de flechas. Guaicaipuro fue fortaleciendo su liderazgo y jefatura. Caciques como Guanaguta, Terepaima, Chacao, Guaicamacuto y tantos más comenzaron a verlo como el líder de todos. La tribu Teques tenía varios asentamientos o residencias. Guaicaipuro vivía en Suaruapo Suruapay. Tuvo 6 hermanos, 2 hermanas, su esposa era Urquía y tuvo un hijo, al que llamó Baruta. Y aquí podemos observar cómo era una choza indígena. Y también podemos ver cómo era un arma indígena que utilizaban en los combates en contra de los españoles. Diego Losada fue otro magnífico enemigo. Para el fundador de Caracas, era una tarea obligatoria aquella de asesinar a Guaicaipuro y ordena la destrucción desmesurada de pueblos indígenas. Asesinó a más de 23 caciques mariches y era conocido por sus empalamientos. Diego Losada, el fundador de Caracas, fue muy osado, ya que aún no controlaba a los indígenas alzados que defendían su libertad. Losada fue un extraordinario militar que pudo dar con Guaicaipuro. Mientras Guaicaipuro estuviese vivo, el espíritu rebelde de los indígenas se mantenía incólume. Diego Losada organizó un grupo élite de españoles, que además engañó, afirmándoles que Guaicaipuro contaba con una reserva de oro magnífica en su poder. Resulta que un indígena delató la ubicación del cacique, y así, 80 conquistadores a altas horas de la noche rodearon la choza del guerrero, encendieron su casa en llamas y por sorpresa lo acorralaron. 2 docenas de indígenas se echaron a luchar. Guaicaipuro, con la espada de Rodríguez Suárez, no dio cuartel, asesinando así a todo europeo que se le topase enfrente. Pero no pudo más. Por fin, disparos de mosquetes y lanzas dieron en el pecho del cacique, dándole muerte en el año del 1568. Se presume que tenía entre 35 y 40 años de edad. Ese día, en Los Teques, la bruma bajó y espesó. La noche se sintió sola. Quizás la naturaleza estaba triste. Había muerto su protector. Antes de morir, Guaicaipuro emitió una maldición con tanta fuerza espiritual que hizo temblar de pánico a sus enemigos. El historiador de la conquista, José de Oviedo, nos relata que al caer cabeza en tierra el cacique por sus heridas, apareció su espíritu junto a su cuerpo, como intentando luchar después de muerto.
Los españoles salieron corriendo despavoridos, dando fin a la batalla. Guaycaipuro, para mí no está muerto. 500 años después, las tierras de Guaycaipuro siguen siendo azotadas, explotadas y vilipendiadas. Esta vez no por conquistadores, sino por sus gobernantes. Pareciera que en cada alcalde reencarnara Lozada, Rodríguez o Fajardo. Nosotros, los guaycaipureños, somos la herencia de nuestros indígenas. Seguiremos siendo de la tribu Teques. Y es nuestra responsabilidad moral conocer nuestra historia y con empeño escribir otra historia más bonita. Hasta pronto. Nos vemos en Los Teques. No olvides que tú eres guaycaipuro.